El 6 de noviembre, el entonces Consejo Superior de la Universidad Andina, Simón Bolívar, resolvió designar a César Montaño como rector. Sin embargo, el Parlamento Andino, organismo regional el cual ampara a dicho centro de educación, decidió desconocer tal designación, por cuanto incumplió lo establecido en la Ley de Educación Superior vigente en el Ecuador. Dicha normativa, en su transitoria vigésima primera, establece que para ser rector de una universidad se debe contar con un PhD concedido por un centro distinto al que ejercerá el cargo. César Montaño no cumple con este requisito, puesto que su doctorado fue expedido por la propia Universidad Andina. Esa elección en primer término está viciada de nulidad, porque el día 23 de julio del año en curso y a través de un reglamento interno que no es vinculante, se reformó sin autorización alguna, transgrediendo sus capacidades de dirección en la universidad por parte del Consejo Superior, el reglamento interno de la consulta para selección del candidato a rector de la sede de la Universidad Andina en el Ecuador. Justamente bajo este argumento, el 15 de diciembre de 2015, el Parlamento Andino destituyó al presidente del Consejo Superior de la Andina, Rubén Vélez, de su cargo, precisamente por no acatar la resolución de este organismo. Esta resolución fue impugnada por Montaño ante el Tribunal de Justicia Andino. Dicho órgano regional se declaró incompetente de conocerla. Por tanto, dejó en firme la decisión del Parlamento Andino que desconoce a César Montaño como rector. Es decir, que no va la impugnación que ha hecho la Universidad Andina respecto a las decisiones que tomó el Parlamento Andino de dejar sin efecto la designación de un rector que había sido nombrado sin cumplir los requisitos legales que tiene el Ecuador en su legislación. Y es que la resolución del tribunal, a criterio del Pleno del Parlamento, ratifica además la competencia que el organismo tiene sobre la universidad, por lo cual tiene la capacidad de vigilar actuaciones y exigir el cumplimiento del principio de legalidad. Pero no solo el Parlamento Andino desconoció a César Montaño, sino también otro organismo de igual importancia, como lo es el Consejo de Cancilleres de la Comunidad Andina de Naciones. Rodrigo Gálvez, Ecuador TV.